Luego de haber tomado protesta como director general del Colegio de Bachilleres de Zacatecas, Rafael Sánchez Andrade aseguró que una de sus principales líneas de trabajo se enfocará en proponer alternativas y buscar gestiones para subsanar las deudas que se tienen con el ISSSTESAC y el IMSS. En otra vertiente, dijo que habrá de estudiar la capacidad que tiene cada uno de los 40 planteles para aprovechar la infraestructura instalada y con ello abrir más espacios y lograr que la juventud zacatecana acceda a planes de estudio formidables. Además, manifestó que buscará que el 100% de los más de 16.000 alumnos tengan acceso a becas para lograr avanzar en la disminución del índice de abandono escolar. Recordemos que no solo esta institución, sino otras más educativas, municipios, tienen los mismos tipos de problemas. En el caso de ISSSTESAC, es una deuda que supera los 126 millones de pesos, y en el caso del Seguro Social, son 73 millones de pesos. A mí lo que me corresponde es atender en un primer momento las necesidades prioritarias de la institución, como sería que cada uno de los trabajadores tengan de manera oportuna el salario y las prestaciones a las cuales tienen derecho. Es importante conocer el origen para, a partir de ese conocimiento, cuidar que a partir del día viernes no se cumpla con las obligaciones que tiene el Colegio de Bachilleres. En ese sentido, pues insisto, lo que tengo que hacer es identificar el cómo, cuál fue el origen del problema para hacer un planteamiento de solución a corto, mediano o largo plazo. Nuestros jóvenes tienen la posibilidad de recibir un apoyo a través de una beca. 16.228 alumnos, pues bueno, el 50% recibe una beca. En los planteles de Colegio de Bachilleres, todos deben solicitar una beca. Ese es el primer compromiso que establezco. Si hay programas federales, si hay programas estatales, lo menos que podemos hacer como autoridad educativa es dar las facilidades. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.